Pensé que nunca se casaría, señor Onur, pero hoy le vamos a hacer su corte especial. Sí, ni siquiera lo menciones, porque es la hora de la verdad. Está emocionado, ¿verdad? Se ve muy feliz. Bueno, si te soy sincero, antes estaba así, pero los nervios se han incrementado con los días. Algo pasa, las tijeras no cortan. ¿Cómo que no? No, no cortan. Adem, ¿me estás bromeando? La boda es en unas horas. Tampoco lo entiendo. No están cortando. Entiendo. Ay, Adem Terzi, eres un hombre inteligente. ¿Ahora cortarán? Eso parece. Estarás listo enseguida. Tranquilo. Está bien, Adem. Estoy tranquilo. Buenos días. Bienvenidas, bienvenidas. Buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿cómo está? Felicidades, señora. Buenos días. Muchas gracias. Tienen unos invitados muy elegantes. Sí, gracias, señora. Ellos son de la oficina. Hola, buen día. Bienvenida. Gracias. Qué lindo vestido trae. Gracias por venir. Bienvenidos, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Me encantó tu vestido, linda. ¡Ay, mira! Yo me llamo Songul y aquí mi amiga se llama Gul. Juntas somos Songul y Gul. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenida. Adelante, mi hermosa. Permiso. ¿Lale? Te ves muy hermosa, Lale. Buen día. Si nos permite, les tomaremos unas fotografías. Buenos días. ¿Se pueden juntar, por favor? Señorita Lale, a su mamá le gustaría hablar con usted. ¿Puede ir con ella? Está bien. Te lo agradezco. No hay de qué. Dime, ¿qué estás haciendo aquí? Es obvio que no vine aquí solo para felicitarte. Hay algo muy importante que debemos discutir. Lo siento, no tengo nada que hablar contigo. Entonces hablaré y tú escuchas. No te escucharé. Te voy a decir solo una cosa.
Quería saber si está lista mi futura esposa. ¿A dónde se fue tu mamá? Si no me quieres decir nada antes de casarnos, entonces las cosas no funcionarán, Lale. Señor Onur, todo está listo para que comience la ceremonia. ¿Ya es hora? Está bien. Lale, ¿todo está en orden? ¿Algo te pasa? ¿Acaso tu mamá te hizo enojar? ¿Sucede algo malo? Todo bien. Queridos invitados, a nombre de las familias, les doy la bienvenida al enlace matrimonial de los dos jóvenes aquí presentes. Voy a comenzar con la ceremonia. ¿Su nombre y apellido? Lale Yenilmes. Joven, ¿su nombre y apellido? Onur Sarihan. He recibido su solicitud en la que expresan su deseo de casarse. De acuerdo a nuestros registros, no existe ninguna anomalía para que se unan en matrimonio. Ahora les pediré que por favor respondan, frente a invitados y testigos, a la pregunta que a continuación les haré a cada uno de ustedes. Bien, Lale Yenilmes. ¿Aceptas a Onur Sarihan como tu esposo porque es tu único deseo y es tu voluntad? ¿Serás fiel en la salud y en la enfermedad y lo amarás y respetarás? Responde que sí. ¡Atrás! ¡Atrás! Lale. ¡Lale! ¡Una ambulancia! ¡Lale! ¡Déjenla respirar! Onur. Hija. Señor Onur, por favor traiga un poco de agua. Respira. Respira. Papá, ¿qué hacemos? Mamá, ¿pero qué acabamos de hacer? Erol, esto no fue nuestra culpa, ¿verdad, amor? Ojalá que no, mamá. Ojalá. ¡Ay! Hermana Lale. ¿Pero qué tiene? Ay. Parece que ya está despertando. Cariño. Tranquila, estará bien, mamá. ¡Ay! ¡Ay! Está despertando. Ay. ¿Lale? Hija, ¿estás bien? Vamos. Anda, levántate con cuidado, hija. Lale, con cuidado. No tan rápido. Lale. Espera, no te preocupes, iremos al hospital. Anda. Anda, mi vida.
todo está bien. Cuídala, hijo. No te preocupes, yo te cuidaré. Déjenlos pasar, por favor. Gracias. Ya me voy. Por favor, atiendan a todos los invitados, ¿de acuerdo? Pero también queremos ir, señora Sogul, por favor. Solamente yo iré. Les llamaré cuando haya noticias. Está bien, no te preocupes, aquí esperamos. Por favor, que no se le olvide hablarnos. Tome, aquí está su agua. Sí, gracias. ¿Por qué no mejor se sienta? Vamos. El ultrasonido no mostró ningún problema. ¡Qué alegría! Parece que todo está bien con el bebé. ¿Qué te está pasando, Lale? ¿Qué sucede? Me desmayé por la emoción. Lale, estás sufriendo de estrés. Mira, no sé bien qué te pasa, pero es evidente que estás triste y sufres de ansiedad. En el futuro todo eso le puede llegar a afectar a tu bebé. No me gustaría preocuparte más, pero si tu nivel de ansiedad no deja de aumentar, entonces es posible que termines sufriendo un aborto. Aunque te cases, tu nivel de estrés puede seguir aumentando. Como tu doctor y tu amigo, yo solo puedo recomendarte que te alejes de los problemas si de verdad quieres estar bien. No sé cómo los podré evitar. No te tienes que casar. Si no quieres, no te cases, Lale. Lo más importante tiene que ser la salud de tu bebé. Casarme será lo último que yo haga. ¿Por qué? Pelinsu amenazó con mostrarle a todos el contrato que hice con Onur si me caso con él. Ahora comprendo. No podías dejar de pensar en eso y por tanto estrés te desmayaste. No entiendo cómo Pelinsu pudo enterarse de eso, ¿eh? Porque es un acuerdo que solo Onur y tú saben. Ya no importa quién fue que le dijo o cómo se enteró. Sabe que mi madre no conoce el contrato. Si así fuera, entonces perdería el control y nunca me permitiría que me casara con él por lo que hice. Entonces, ¿qué has pensado? ¿En verdad le dirás que no te vas a casar? No creo que tenga el valor suficiente para decirle que no me casaré. Y además, todos seguro tratarán de convencerme. Puedo imaginarme todo lo que dirán. Y en serio, no sé qué puedo hacer. Mira, se me ocurre hacer algo. Así ya no te sentirás tan presionada y también así estarás tranquila y te relajarás estos días en lo que decides qué harás después. ¿Está bien? ¿Y qué puedo hacer? Ya pasó mucho tiempo y no sabemos nada tampoco. Me estoy empezando a desesperar. Ya pasaron unas horas y no sabemos cómo está. ¿Tanto ha pasado? Creo que llevamos más tiempo y todavía no podemos verla. Voy a entrar a verla. No, solo sé paciente. La siguen atendiendo, no te desesperes. Sé paciente, no debes perder la calma. Ah, por favor, si gustan entrar. Anda, hijo. ¿Lale? ¿Lale? Amor, ¿estás bien? Eso me alegra. Estoy bien, gracias. Qué alegría, hija. ¿El bebé cómo está? Bien. Qué buena noticia, hija. El bebé no tiene nada malo. Qué buena noticia, cariño. Aunque, si ella continúa con tanto estrés, tendremos entonces que tener mucho cuidado porque puede presentarse un aborto. ¿Qué? No entiendo cómo podría pasar eso. El bebé no se ha desarrollado por completo. Así es. Es justo por eso que tienen que tener mucho más cuidado. De acuerdo, seremos cuidadosos. Lale necesita descansar por un tiempo. Y es porque las siguientes semanas del embarazo son importantes.
Durante todo ese tiempo, ella no debe hacer esfuerzos ni tampoco estresarse. Sí, sí, claro. Ya escuchaste, hija. Solo tienes que estar tranquila. Quiero que ella se quede aquí por esta noche, solo por si acaso. Y si comienza a sentirse mejor mañana y no sucede otra cosa, ella podría salir del hospital mañana. Está bien. Ya escuchaste, solo tienes que descansar. Oye, estarás bien. Tienes que dejar de estresarte y olvidarte de tus problemas. Perdón, doctor, me gustaría preguntarle una cosa. Es sobre su dieta. Por favor, espere, doctor. Solo relájate y todo estará bien. Yo te voy a cuidar siempre. ¿Acaso no me crees? İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkma. Me están doliendo mis pies. ¿Dónde está tu hermana? No te preocupes, iré a buscarla y regreso enseguida. ¿Eh? Está bien, mi vida. Ay. No me vas a creer lo que me duele en mis pies. Buenas noches. Ay, pensé que era Nergis. ¿Todo bien, Ale? Sí, bien. Me ayudó el suero. Gracias. Qué bueno. Quiero que estés relajada para que sí puedas descansar. Lale sabe que las siguientes semanas serán críticas para el bebé. Como les dije hace unas horas, puede haber problemas en las siguientes 8 semanas. Durante ese tiempo no debe estresarse, ni hacer esfuerzos o movimientos bruscos. Tiene que estar muy tranquila y relajada. ¿De acuerdo? Está bien. También deben ayudarla en los siguientes días. Ella tiene que descansar lo más que pueda y que no coma fuera de sus horas. Tampoco que se desvele. Fuera de todo eso, puede seguir teniendo su vida normal. Cuando salgas de aquí, todo seguirá como antes. De verdad, doctor, le agradezco por su ayuda. De nada. Por suerte, lo que le pasó a Lale fue por estrés. Me quedaré a cuidarla. Ah, Lale, ¿escuchaste? La gente que te quiere se quedará contigo para cuidarte. Ya me siento mejor. Eso no es necesario. Es que no es por eso. En este tipo de casos siempre yo me quedo en el hospital toda la noche. No te preocupes. Por precaución. Si llegaras a necesitar algo, por favor, no dudes en llamar a la enfermera, Lale. Te lo agradezco. ¿Dónde estabas? Mamá está como loca. ¿Qué hacías? Hermana, es que me lo encontré en el estacionamiento. ¿Ah? No me digas. ¿Qué coincidencia? ¿Crees que sería capaz de buscarlo? Creo que él me ha estado siguiendo. Ay, eso no me sorprendería, ¿eh? Cuéntame, ¿qué fue lo que te dijo, eh? Ay, dijo que no se pudo ir porque no se ha olvidado de mí y que terminar conmigo fue una tontería. Ah. Y quiere decirme algo. Por eso creo que podré hablar con él mañana. Ay, esa es una buena noticia. Estoy feliz por ti. Ay, ya vámonos. No quiero que mi mamá nos pegue con sus sandalias. Vámonos, corre, no te detengas. Llevo esperando una hora a que traigas mis sandalias. ¿En dónde te habías metido? Lo siento, no encontraba el auto. Según tú, nunca encuentras las cosas. Dame eso. Anda, déjame ver qué trajeron. Ay, gracias. Será mejor que se regresen a la casa. No quiero que estén en la calle. Está bien, mamá. Está bien. No quiero que ese hombre se quede en la casa. En cuanto lleguen, quiero que se vaya. ¿Entendiste? Sí, no te preocupes. Él no se va a quedar. ¿Eh? Bien, será mejor que nos vayamos. Y si llegan a necesitar algo, nos llaman, ¿eh? Está bien, está bien. Está bien. Ya nos vamos. Que descanses, hermana. Adiós. Hasta mañana. Adiós, cuñado. Y buenas noches. Nos vemos en la mañana. Que les vaya bien. Adiós, cuñado. Sí, hasta luego. Y quiero que le den a mi nieta un gran beso. ¿Está bien? Onur, iré a buscar un poco de café. ¿Quieres uno? Iré por uno más tarde, señora. Tranquila. No, no, quédate. Caminaré para que se desinflamen mis pies. Hola, señor Onur. Hola, Samet. Vete a casa, no es necesario que estés aquí. De acuerdo, señor, hasta luego.
Onur, no quiero que te quedes. Por favor, ve a casa. Lale, quiero quedarme. ¿Por qué quieres que me vaya? Porque pasarás una noche muy incómoda. No estaré tranquila si te quedas. El doctor Onur me ayudará. Si necesito algo, él me ayudará. No te preocupes. Lale, ¿qué te sucede? Dime qué es lo que te molesta. ¿Hay algo que no me hayas dicho? ¿Habrá algo que no sepas? Ya que para ti todo tiene que estar muy claro, ¿no es así? Porque no puedes guardar un secreto. Todos tienen que saber tu vida. ¿De qué hablas? No te entiendo. Mejor olvida lo que dije. Ya no quiero hablar más. ¿Por qué estás así? Quiero que te vayas, Onur. ¿No estás comprendiendo? No me iré, ¿oíste? Estoy preocupado. Quiero que te recuperes. No pienso apartarme de tu lado ni irme. ¿Está bien? Te lo ruego. Basta de actuar. Sé que no te importa. ¿Qué? En serio, olvídalo, Onur. ¿Me acabas de decir que tú no me importas? ¿Cómo es posible que hayas dicho eso? Tiene que ser una broma, Lale. Esto no puede ser. No es el momento para que discuta contigo, Onur. ¿Comprendes qué dijo el doctor? Que no tengo que estar estresada, pero no me dejas tranquila. Será mejor no vernos, ¿está bien? Y tampoco me busques. Por lo que entiendo, yo te estoy causando el estrés, ¿verdad? Bien, creo que ya te quedó claro. De acuerdo. Es el señor. Señor Onur, dígame. Samet, ¿puedes venir por mí? Está bien, señor. Enseguida voy. Cariño, perdón, pero solo pude conseguir café descafeinado. Gracias, pero tengo que irme. ¿A dónde? Es que así ustedes estarán más tranquilas y cómodas. Además, Lale quiere que me vaya. Regreso mañana para recogerte. Hasta luego. Oh. Lale, dime por qué le dijiste que se fuera. Escucha, si te quedas estaremos mejor. Mira, no es necesario que se quede. Además, el tenerlo cerca es algo que me está estresando mucho. Mamá, ¿pero por qué me estás preguntando esas cosas? ¿Qué no ves que me empiezo a estresar? Está bien, olvida lo que te dije. Mejor me sentaré. Me quedaré aquí callada. Y así no te vas a estresar por nada, ¿de acuerdo? Por 8 semanas. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse Ali, karanlıklardan çıkma.